Jardín de Infantes 936 del barrio de Villa Floresta. Están incómodos, no hay lugar para nada, no es el mejor sitio. Tenían la ilusión de la casa propia, la obra había sido adjudicada, pero la inflación frustró la ilusión, la empresa se echó atrás, habrá que seguir esperando. ¿El jardín está funcionando en esta casa de familia hace cuándo? Hace 15 años aproximadamente. Es un alquiler que lo paga la Dirección General de Escuelas. Y bueno, aquí estamos. Desbretados. Muy ajustados, sí. Los espacios, como verán, son muy reducidos. Contamos con una matrícula de 70 alumnos distribuidos en ambos turnos, 35 aproximadamente en cada turno. Dos salitas de mañana y dos salitas en el turno de la tarde. Un solo baño para los alumnos. Chiquito, ¿no? Muy, muy reducido. Lo tienen que compartir, así que ahí tenemos que manejar el tema de la privacidad, de los derechos de los niños, en un lugar que realmente, como se habrán dado cuenta, de dimensiones muy reducidas, sin puerta, porque sería más inconveniente que haya una puerta, así que hay un tabique que separa el inodoro del lavamanos, también está el perchero de los chicos allí, o sea que es todo un tema que lo tenemos que manejar con mucho cuidado. ¿Genera mucho conflicto? ¿O tratan de evitarlos? Tratamos de evitarlos, obviamente, ¿no? En el sentido de que, bueno, si hay un alumno ocupando el inodoro, el que urge ingresar al baño, tenemos que hacerle el espacio en el baño de las maestras. Chicos, digo, para la movilización dentro del edificio. Y obviamente, sí. Son espacios muy chicos y bueno, hay una matrícula reducida por ende y bueno, como que tenemos que estar corriéndolos para hacer una actividad, para hacer la otra. La salita rosa, por ejemplo, tiene un anexo donde funciona el sector de dramatizaciones, porque aquí no... ¿Cuánto tendrá la salita? 8 metros cuadrados aproximadamente. Se cae la licitación que... Sí, un sueño derrumbado, porque la comunidad educativa estaba con ansias de tener un edificio nuevo. Es más, no se le ha hecho nada a este lugar justamente por eso, porque estaba en proyecto un nuevo edificio, se iba a realizar en el término de 7 meses, y bueno, todos los sueños... Puestos ahí, ¿no es cierto? Puestos ahí, totalmente. Ellos son de 5. Acá tenemos la sala de 5. No, la foto...